Guardia Nocturna. Esta tarde, al interior de una finca abandonada, fue localizado por familiares el cuerpo sin vida de un joven. Fueron familiares y amigos quienes, tras percatarse de la ausencia de su familiar, estos desesperados realizaron la búsqueda sobre lotes baldíos y viviendas abandonadas aledañas a la zona donde este vivía. Fue al interior de una casa en abandono donde localizaron el cuerpo inconsciente del joven. Este presentaba líquido mático y una lesión a la altura del cráneo. Por esta situación, realizaron el reporte a las líneas de emergencia del 911, donde informaban sobre este hallazgo. Al lugar se trasladaron paramédicos de los servicios médicos municipales, quienes confirmaron que el cuerpo del joven de aproximadamente 25 años de edad ya no contaba con signos vitales. Estos mencionaron que el mismo presentaba una lesión aparentemente ocasionada por arma de fuego. Al lugar se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena del hallazgo y así realizar la búsqueda de algún posible indicio que se localice en la zona. De igual manera, elementos del ejército mexicano acudieron al lugar para resguardar la zona del hallazgo, en lo que se realizaban los trabajos correspondientes. Este hallazgo ocurrió sobre la calle Santa Marta, a su cruce con la calle San Mateo, en la colonia Santa Cruz del Valle del municipio de Tlajomulco. Personal de la Fiscalía del Estado del Área de Homicidios se encargaron de realizar las primeras investigaciones en la zona, para así comenzar con la carpeta de investigación sobre este hallazgo. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargaron de documentar la escena de este hallazgo. Estos posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado hasta la morgue metropolitana, donde después de realizar los estudios correspondientes, el cuerpo puede ser entregado a sus familiares. Reportó para Guardia Nocturna Edgar Rodríguez.